Bienvenidos a En Corto, resumen de noticias vespertino de Cadena Sur Multimedios. Hoy es 10 de septiembre del 2020, Día Internacional para la Prevención del Suicidio. Soy Janet Basurto. Este noticiero se transmite desde casa en cumplimiento a las recomendaciones de las autoridades sanitarias para prevenir contagios por el COVID-19. Los invito a tomar las máximas precauciones posibles porque al virus lo frenamos entre todos. Comenzamos con la información. En las últimas horas se registraron 40 nuevos casos de COVID-19 en el estado con 6 nuevas defunciones. Ya suman 5.589 los casos acumulados con 1.080 decesos. De acuerdo con las estimaciones de las autoridades, el estado de Morelos podría pasar a semáforo amarillo la próxima semana. En la misma conferencia, las autoridades de salud dieron a conocer la situación del dengue en el estado. A la semana epidemiológica 36, se han registrado 284 casos de la enfermedad, principalmente en los municipios de Cuernavaca, Tlaltizapán, Jojutla, Jiutepec y Cuautla. Aunque ese año los casos de dengue son 45% menos que el año pasado, se recomendó a la población mantener las medidas preventivas contra la enfermedad, porque se espera el pico máximo en las siguientes 2 semanas. Avanza la ampliación del Hospital Meana en Jojutla. Aunque se desconoce cuándo vaya a terminarse, el director del nosocomio, Jorge Sánchez García, dijo no estar facultado para dar entrevistas. El inmueble lleva ya varios meses en construcción. Y hablando de hospitales, el 70% de los pacientes del Hospital del Niño Morelense requieren hemoderivados de manera permanente para continuar sus tratamientos. Por tal motivo, llaman a la población a seguir apoyando al banco de sangre. Un donador logra aportar aproximadamente 470 mililitros de sangre, de los cuales es posible obtener 3 subproductos: eritrocitos, plaquetas y plasma, salvando hasta 3 vidas. El Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, IEBEM, dio a conocer que a partir de este viernes 11 de septiembre, los aspirantes aceptados a ingresar a las escuelas normales públicas de la entidad serán notificados vía correo electrónico sobre los resultados e instrucciones del procedimiento de admisión a los 2 planteles educativos para la formación docente. De los 1.187 aspirantes evaluados, se proyecta seleccionar a 92 para la Escuela Normal Rural General Emiliano Zapata de Amilcingo y 105 para la Escuela Normal Urbana Federal de Cuautla. A partir del pasado 1 de septiembre, Azalia Melchor García fue designada como nueva vocal ejecutiva de la Cuarta Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral, INE, que corresponde a la zona sur, en sustitución de Karen Anel Botello Versáñez, que ocupará ahora la vocalía secretarial de la Junta Local del INE en Morelos. La nueva funcionaria tiene 34 años y proviene del estado de Querétaro, donde era vocal secretaria. Para conocer nuevas estrategias de comercialización, este jueves comenzó la impartición de 3 talleres a comerciantes y emprendedores del municipio de Jojutla, a cargo de Silvia López Romero, encargada de la Dirección de Turismo. Dijo que con la pandemia es momento de abandonar la zona de confort para mantener las ventas y utilizar las herramientas que existan actualmente para mantener un negocio. La Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno prepara la instalación de la Comisión para la Prevención y Erradicación del Delito de Trata de Personas en el Estado de Morelos y la elaboración del modelo de atención a víctimas de este delito. El objetivo es garantizar los derechos humanos a las víctimas de este delito a través de acciones y políticas públicas que combatan, prevengan y sancionen la trata de personas en todas sus modalidades, informaron las autoridades. La Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos
y el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos firmaron un convenio de colaboración en materia académica, científica y tecnológica para realizar investigaciones conjuntas. El convenio permitirá generar desarrollo tecnológico, estadías, prácticas profesionales, así como asesoría técnica y académica para los docentes y alumnos del UTSM. El diputado José Casas González dijo que el Congreso del Estado está a la espera de solicitud del juicio de procedencia de la Fiscalía Anticorrupción en contra del alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán. Mientras, consideró que si encuentra elementos para procesar al edil, este deberá dejar el cargo, pues de lo contrario estaría utilizando recursos públicos para defenderse de las acusaciones en su contra. Padres de los jóvenes asesinados en la colonia Antonio Varona de Cuernavaca deploraron las declaraciones del gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco, en el sentido de que se diga harto de que le echen la culpa de todo lo que sucede en Morelos. Dijeron que la seguridad es su responsabilidad y exigieron una disculpa pública a las autoridades que tacharon de criminales a los jóvenes asesinados. Más de 2.000 jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos desertaron de sus estudios debido a la falta de recursos económicos durante la pandemia. Consideró el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos, Eric González. Dijo que en los próximos días levantará un censo para conocer el número total de ellos. La Fiscalía Anticorrupción imputó a un policía de Cuernavaca por los delitos de fraude procesal, falsificación de documento y uso de documento falso, ya que presuntamente falseó información para obtener su pensión jubilatoria. A solicitud del agente de la Fiscalía, el juez impuso como medida cautelar a Joel N. la firma periódica mensual ante la unidad de medidas cautelares. En tanto, otorgó 144 horas a la defensa para la audiencia de vinculación a proceso. Capturan a 6 personas en poder de droga en Zacatepec. Se trata de 2 mujeres y 4 hombres quienes fueron denunciados de manera anónima para consumir drogas en la calle Antonio Varona de la colonia Miguel Alemán. Se trata de Claudia Patricia, de 20 años de edad, María del Pilar, de 26 años, Jorge Alberto, de 40 años, Roberto, de 46, Carlos Alberto, de 47 y Adalberto, de 56 años de edad. Se les encontraron en posesión de un total de 40 dosis de presunta droga. Antes de despedirnos, lo invitamos a que se quede con nosotros a ver el siguiente programa, Efecto Mariposa, para hacer conciencia ciudadana, con mi compañero Rafael Anaya. El tema de esta noche es descomposición social, pérdida o cambio de valores. Hasta aquí lo más importante de las noticias acontecidas hasta el momento. Los esperamos el día de mañana con mi compañero Evaristo Torres Ocampo para conocer más de esta y otra información en el noticiero matutino de Cadena Sur Noticias. Que pase usted una excelente noche. Nos vemos mañana.